Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, comencemos. Observa lo que venden en las ferias artesanales. Una feria artesanal es un mercado. Un mercado en donde se exhiben y venden productos de confección manual para uso práctico o de valor estético y artístico. Las ferias artesanales en nuestro país forman parte de nuestra cultura. Aquí está el cajón, un mate burilado, un bordado que podemos encontrar en las mantas, una canasta y un retablo. ¿Tú alguna vez los habías visto? ¿Conoces? Obsérvalos bien y dime, reflexionando, ¿qué forma tienen? ¿Se parecen a alguna figura que tú hayas visto? ¿A qué figura podrá ser? ¿Y por qué? Hoy reconocerás las características de los objetos que relacionarás con los cuerpos geométricos. Para esto comenzaremos leyendo y escuchando el problema. La mamá de Adela vende artesanía en la feria de Huancaro, en Cusco. Ella le ha pedido separar algunos recuerdos artesanales para venderlos en la feria de las fiestas patrias. Estos son los objetos que Adela eligió: el cajón, el mate burilado y también la canasta. Ahora nos pide averiguar cómo son estos objetos, cuál de estos objetos ruedan y cuáles no ruedan, por qué. Tenemos un gran trabajo, vamos a averiguar, chicos. Para hacerlo, empecemos respondiendo estas preguntas. ¿Qué vende la mamá de Adela y dónde lo hace? Muy bien, ella vende artesanía en la feria de Huancaro, ¿verdad? Vende el cajón, la cesta y el mate burilado, entre otras cosas. ¿Qué le ha pedido Adela? Adela le ha pedido que separe algunos recuerdos de artesanía porque los va a vender. ¿Qué pide el problema? ¿Qué nos pide que averigüemos? El problema nos pide saber cómo son los objetos y averiguar cuáles ruedan y no ruedan. ¿Estamos listos para empezar? Bien. Para comenzar vamos a reflexionar el cómo podemos responder y cómo podemos averiguar aquella pregunta del problema. Tenemos que pensar entonces, ¿de qué manera podremos saber cómo son estos objetos? ¿Qué puedes hacer para saber si ruedan o no ruedan? ¿Crees que nos ayudaría si usáramos algunos materiales que se parecen y que tienes en la casa? ¿Tú crees que eso serviría? Yo creo que sí, lo intentamos. A continuación, te voy a pedir que tengas a la mano los objetos que encuentres en casa y que se parezcan al cajón y al mate burilado. Escoge un objeto de cada grupo para conversar con tu familia y para ver las características y semejanzas de entre ellos. Ahora que ya conversaste y viste, elegiste los objetos, te voy a presentar todos los objetos que yo he podido elegir para realizar este trabajo. Y vamos a señalar qué objetos se parecen al cajón. Observa detalladamente y dime qué objetos se parecen a este cajón, qué objetos tienen la misma forma. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Ya sabes cuál es? Seguro que sí, has estado pensando lo mismo. Y este también. Esas dos cajas tienen la forma del cajón. Vamos a ver qué objeto se parece al mate burilado. ¿Ya sabes? ¿Lo viste? Muy bien, la pelota. ¿Habrá otro objeto que se parezca? Muy bien, la canica. A pesar de ser pequeña, se parece porque tiene la misma forma, ¿verdad? Es como una pelota, una esfera.
¿Cómo son los objetos? Vamos a observar, aquí tenemos el cajón y las dos cajas que se parecen a ellos. Vamos a analizar cada uno. Voy a escoger esta caja y vamos a observar bien sus características. Nos preguntaremos primero si tienen puntas o esquinas. Las puntas y esquinas son estas que están aquí. Aquí tienen puntitas. ¿Cuántas tendrá? Deben tener varias, ¿verdad? Entonces, ¿nuestra caja tiene puntas y esquinas? Claro que sí. ¿Tiene partes planas? Podemos ver que aquí tiene sus caras, sus lados son planos. Esto hace que el objeto no se caiga si lo coloco en una superficie plana. Si lo coloco encima de una mesa, no se mueva, se quede ahí paradito, estático como lo dejé. Lo mismo ocurre con nuestro cajón. Entonces, a la conclusión llegamos. ¿Tiene puntas y esquinas? Sí. ¿Tiene partes planas? Sí. Muy bien. Ahora vamos a analizar al mate burilado. Estamos colocando los objetos que se parecen a ellos, que se parece al mate burilado. La pelota y la canica. Habíamos dicho que a pesar de ser pequeña, tiene la misma forma, ¿verdad? Es una esfera. Y vamos a contestar también a las preguntas. Observa detenidamente a la pelota. ¿La pelota tiene puntas y esquinas? No, ¿verdad? No tiene. ¿Tiene partes planas? No tiene. Es toda redonda. Si coloco la pelota en una superficie plana y la dejo, es muy posible que no se quede quieta, ¿verdad? ¿Y por qué creen que no se puede quedar quieta? Muy bien, porque la pelota no tiene partes planas. Es toda de redonda, es una esfera. Ahora sí podemos contestar a la pregunta. ¿La pelota, así como el mate burilado y la canica, tienen puntas y esquinas? Muy bien, no tienen puntas y esquinas. ¿Tienen partes planas? Tampoco tienen partes planas. Muy bien, chicos. Seguidamente vamos a verificar si estos objetos ruedan o no ruedan. Para ello, vas a lanzar cada objeto suavemente por el suelo, uno por uno. Estoy completamente segura que en casa ya elegiste el objeto que se parecía al mate burilado y al cajón. Entonces, es hora de lanzarlos para luego poder completar lo que nos piden. Ponle pausa al video si es necesario y lanza suavemente los objetos. Listo, ¿ya lo hiciste? Entonces tenemos la respuesta. ¿Cuál de los objetos rueda? Muy bien, la pelota. La pelota es el objeto que rueda. Esta no tiene partes planas y eso hace que fácilmente pueda rodar. Es una esfera. ¿Y cuál no rueda? Perfecto, la caja de jugo. La caja de jugo no rueda. Posee partes planas, posee esquinas que le impiden realizar este movimiento, ¿no? El de rodar. Ya te toca responder las preguntas del problema. Ya hemos averiguado, hemos analizado y descubierto muchas cosas. Y la primera es, ¿cómo es cada uno de estos objetos? ¿Redondo o no redondo? Ahora sí podemos contestar. El cajón es no redondo. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene partes planas, tiene puntas y esquinas. Y el mate burilado es redondo. Este no presenta partes planas. Es redondo y puede rodar. La siguiente pregunta de nuestro problema fue, ¿cuál de estos objetos puede rodar? ¿Y por qué? Recordemos que el cajón no es redondo y el mate burilado es redondo. ¿El cajón puede rodar? No rueda. Perfecto. ¿Y por qué no rueda? Yo lo habíamos comentado y ya lo habíamos explicado. Exacto, no rueda porque tiene bordes rectos y no son redondos. Tiene partes planas, tiene esquinas, ¿verdad? No rueda. Y el mate burilado sí rueda,
¿Por qué rodará? Porque son redondos, es redondo, y sus bordes son curvos, es decir, es una esfera, sus bordes no son planos. Muy bien, ya hemos dado respuesta a las preguntas de nuestro problema. Ahora vamos a conocer un poquito más. Te voy a presentar algunos cuerpos geométricos o también llamados sólidos geométricos. Estos tienen forma algunos objetos. Esta es la esfera. ¿Ya sabes a qué se parece? Este es un prisma, un cilindro y un cubo. El mate brillado tiene forma de esfera. El cajón de un prisma, esta lata se parece a un cilindro y el dado un cubo. Recuerda lo siguiente. Los cuerpos que ruedan son redondos o cilíndricos, así como el mate burilado o esta lata que tengo aquí, porque ellos no tienen bordes, sus bordes son curvos. En cambio, los cuerpos que no ruedan no son redondos, así como el cajón y el dado, que tienen partes o bordes rectos que no les permite rodar. Ellos no son redondos. Después de haber escuchado toda nuestra explicación y después de haber trabajado y dar respuesta al problema, comparte con tu familia lo que has aprendido. Explícale y háblale sobre las formas de los objetos. Explícales por qué algunos ruedan y otros no. La actividad del día de hoy te la presento de la siguiente manera. Vas a leer detenidamente el problema, vas a observar los dibujos para que puedas contestar a la pregunta. Luego vas a completar este cuadro en donde dice objetos que ruedan y objetos que no ruedan. Vas a dibujar debajo de cada letrero los objetos que ruedan y los que no ruedan. Luego, en esta parte de la actividad vas a responder a través de un dibujo a qué sólido o cuerpo geométrico se parece el objeto. Por ejemplo, en tu cuaderno o hoja de trabajo vas a dibujar los objetos de esta columna y luego al costado de cada uno de ellos vas a señalar si se parece a un cilindro o se parece a un cubo. Puedes escribir o dibujar el cuerpo geométrico. Finalmente, chicos, nos vamos a evaluar. Pide la ayuda a papá, mamá o al familiar que acompaña tu aprendizaje para que así puedas medir los logros obtenidos el día de hoy. Y recuerda que el día de hoy hemos aprendido a describir las características de los objetos de nuestro entorno. Hemos aprendido a identificar qué objetos ruedan y cuáles no ruedan. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy y te hayas divertido tanto como yo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sigue cumpliendo tus actividades como lo vienes haciendo. Cuídate mucho. Te veo mañana. Chao.